Hola amigos, bienvenidos a las musiquitas del tío Hugo. El siglo XX ha deparado un aluvión de instrumentos ultramodernos. Debemos al melómano Cecil Wallebaum los primeros diseños para la guitarra eléctrica. Sentado en su taller de New Jersey, conectó una mañana de enero de 1913 el instrumento a un enchufe y sin proponérselo inventó la silla eléctrica. Fue un hito en la historia de la música. Era la primera vez que una guitarra ejecutaba a un instrumentista y no al revés. Su viuda dedicó parte de los beneficios de la patente a una academia de rehabilitación de músicos quemados. Entre la nueva gama de sonidos muy útiles para el músico, estos aparatos incluyen rugido de turbina de avión, eructo de jabalí, bufido de rinoceronte excitado, aullido de loba en celo, rinoceronte en loba, licuadora de loros, cuchillo sobre vidrio, uña en pizarra, lamento de caimán con dolor de muelas, frenada de tren, tren con dolor de cacerola, llanto de niño a la madrugada, chasquido de palillo de dientes y descarga de inodoro. Para ilustrar estos nuevos sonidos, vamos a escuchar al virtuoso guitarrista eléctrico Yngwie Malmsteen y su tema Más allá del sol. ¿Será del sol sostenido?